Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. Con la actividad, es posible preparar el suelo para los cultivos sin afectar la biodiversidad. ¿Y qué aprenderé? En esta actividad aprenderé a explicar cómo algunas prácticas en la agricultura afectan a los seres que viven en la superficie o debajo del suelo. Después de analizar las respuestas de Rosemary y realizar algunas experiencias en el suelo, actividad número 1, su papá le pregunta: ¿qué diferencias encontraste en los tres tipos de suelo que observaste? Rosemary responde: noté que cada tipo de suelo no retenía la misma cantidad de agua. Eres una buena observadora. ¿Con ese experimento que lograste saber de los cultivos? Conocí que el suelo retiene más agua para poder sembrar. Entonces, ¿el suelo que retiene más agua es el más fértil? Papá, si tenemos agua en las chacras, ¿por qué quieren sembrar en el bosque? ¿Ambos lados tienen el mismo tipo de suelo? Te ayudo a averiguarlo. Te invitamos a continuar buscando información para responder a la pregunta: ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Primero, Ley responde la siguiente pregunta: ¿por qué el suelo B ya no es apto para el cultivo? ¿Qué será de los seres vivos que habitan en él? Fundamenta tu respuesta. 2. Escribe tus primeras explicaciones sobre la pregunta. Mi explicación inicial es: el suelo B ya no es apto para el cultivo porque está seco, sin nutrientes ni abono natural, y tampoco hay seres que habiten en él. No existen nutrientes que contribuyan a la alimentación de otro organismo y hallen refugio. ¿Qué harás para comprobar tu primera verificación? Escribe tu respuesta. Lo que haré será investigar e informarme sobre el tema en diferentes fuentes confiables y también observar diferentes tipos de suelo. En la actividad 1, Rosemary elaboró un plan para verificar su respuesta. Puedes seguir ese modelo o crear uno nuevo. Usa tu cuaderno u hojas de reuso para elaborarlo. ¡Adelante! Observemos en la imagen el plan que utilizó Rosemary para verificar su respuesta. Lo primero que hizo fue: defino mi objetivo, ¿para qué es este plan? Luego, buscó la información en libros u otra fuente. También tomó nota de la información que responde mis preguntas. Además, elaboró un organizador gráfico para ordenar la información que responda a mi pregunta de investigación. Y finalmente, definió qué acciones debe realizar. Acción número 1, acción número 2. 3. Ahora pon en marcha el plan que elaboraste. 4. Lee el siguiente texto. Puedes usarlo como parte de la lectura de información que colocaste en el plan que elaboraste. ¿Qué acciones realiza el ser humano cuando practica la agricultura? Las plantas, para poder crecer, necesitan de agua y de determinados minerales, los cuales son absorbidos por medio de sus raíces. Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes que las plantas necesitan para desarrollarse adecuadamente. Si bien las plantas consiguen del aire y el agua, algunos elementos que necesitan
como el carbono, hidrógeno y oxígeno, otros nutrientes principales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio los absorbe del suelo, rocas que dieron origen al suelo y materia orgánica descompuesta por los microorganismos. Observemos a la planta. Esta plantita, por medio de sus raíces, absorbe los minerales y el agua que contiene el suelo. Los seres humanos, al usar los suelos para la agricultura, realizan ciertas acciones que pueden ser perjudiciales para la biodiversidad. Por ejemplo, el constante uso del suelo hace que los nutrientes naturales se agoten y la siembra de algunos cultivos que no son nativos de la zona provoca la llegada de animales a los que se les llama especies invasoras. Cuando usamos los suelos para la agricultura, realizamos actividades que pueden dañar la biodiversidad. 1. Después de la cosecha, se hace necesario labrar para retirar los restos de las plantas. Esta acción provoca que el suelo se quede sin vegetación y quede expuesto hasta que crezcan nuevos cultivos, por lo que puede erosionarse por la lluvia o los vientos que arrastran los nutrientes. A la larga, la erosión desgasta el suelo. 2. La agricultura intensiva y continua reduce la materia orgánica del suelo. Esto hace que pierda su capacidad para descomponer los desechos y mantener la producción de alimentos en el futuro. 3. Se usan grandes cantidades de pesticidas para controlar las plagas de insectos que dañan los cultivos. Estas sustancias químicas, si bien ayudan a reducir la cantidad de insectos, pueden contaminar el suelo. 4. Los fertilizantes químicos son buenos para el cultivo, pero su uso constante hace que el suelo pierda sus nutrientes naturales. 5. Si se usa mucha agua del suelo, esta puede agotarse. Y no hay que olvidar que se necesitan grandes cantidades de petróleo y gasolina para que funcione el equipo agrícola empleado para aplicar fertilizantes y pesticidas. 6. En algunos lugares de nuestra Amazonía se prepara el suelo del bosque para la agricultura, talando los árboles y quemando todo lo que queda. Esto genera que los seres vivos que habitaban esos lugares se desplacen o desaparezcan. A la larga, estas acciones provocan que el rendimiento del suelo disminuya. 7. Las acciones mencionadas traen como consecuencia que el suelo quede sin vegetación, al grado de que ya no pueden crecer plantas. Esto sucede en la actualidad. El suelo fértil está desapareciendo rápidamente. El mayor problema es que se requieren muchos años, entre 100 y 2000, para que vuelvan a formarse unos cuantos centímetros de suelo apto para el cultivo. Ahora que has leído el texto, organiza la información de acuerdo con tu plan. 5. Después de analizar la información, responde. ¿Por qué el suelo de un bosque usado continuamente para la agricultura puede cambiar? Porque el constante uso de esos suelos hace que los nutrientes se agoten y pierdan fertilidad. Rosemary y su papá notaron que al lado del terreno que ya no es productivo había otro terreno con cultivos al que le asignaron la letra C. ¿Observas la imagen? En la imagen estamos observando el suelo usado para la agricultura, llamado suelo B. Y al lado del suelo B encontramos al suelo C.
Ella le preguntó, ¿por qué este suelo sigue produciendo alimento? Formula una posible explicación ante la duda de Rosemary. Podrías decir lo siguiente, porque en el suelo C no han usado muchas cantidades de productos químicos que pueden agotar los nutrientes y hacer más débil al suelo. Examina la siguiente imagen. ¿Estás observando la imagen? ¿Qué observas en ella? Muy bien. En esta imagen estamos observando algunos daños en contra de la naturaleza. Estamos observando que los árboles se están incendiando y estos gases tóxicos están afectando el aire que respiramos. También observamos que hay muchos árboles que han sido cortados. Vemos también cómo los animales que estaban en este hábitat están corriendo para salvar su vida. Así como también observamos que hay una fuerte lluvia. ¿Qué más observas tú? Su papá le cuenta a Rosemary que cuando se usa el suelo del bosque para la agricultura, se acostumbra a talar los árboles y quemar todo antes de empezar a sembrar. Ahora que conoces un poco más del suelo biodiverso, ¿qué opinas de esta acción? ¿Por qué? Claro, podríamos decir de que esto no es apropiado porque el suelo quedaría sin vegetación, al grado que ya no podrán crecer más plantas en este lugar. ¿Cómo crees que esto afecta a los seres que viven sobre la superficie o debajo del suelo? Yo creo que esto afectaría muchísimo, provocando que muchos de esos seres vivos se desplacen a otro lugar o finalmente queden exterminados. ¿Qué componentes del suelo crees que se están destruyendo con esta práctica? 6. Revisa la explicación inicial que hiciste a la siguiente pregunta. ¿Por qué el suelo B ya no es productivo y no se observan seres vivos? Porque usan constantemente fertilizantes químicos y esto hace que los nutrientes de los suelos se agoten y no se observen seres vivos, porque hay costumbres de talar árboles y quemar todo lo que pueda. ¿Qué ha cambiado en tu explicación final en relación con tu explicación inicial? ¿Por qué? Mi explicación cambió porque ahora sé que el suelo pierde sus nutrientes al usar constantemente y los organismos que viven en el suelo pronto desaparecerán debido a este uso excesivo de los fertilizantes. 7. Evalúa cómo te fue en el desarrollo de esta actividad. Responde estas preguntas y sigue las indicaciones. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo resolviste? Logré aprender cómo algunas acciones en la agricultura podrían afectar la biodiversidad. Y mi dificultad fue cómo planificar para verificar mi respuesta. Y lo resolví preguntando a mis padres. Antes de la investigación, pensaba que cuando se realizaba la agricultura, el suelo no se dañaba. Después de la investigación, pienso que existen prácticas que afectan a los seres vivos que viven en la superficie o debajo del suelo. ¿Qué dudas te quedan aún sobre esta actividad? Para terminar,
Reflexiona y responde esta pregunta. ¿Cómo las acciones humanas transforman un suelo natural? Fundamenta tu respuesta. Por ejemplo, yo considero que la deforestación, el sobrepastoreo, la mala práctica de riego, esto afecta negativamente a la productividad del suelo. Es momento de evaluar tus aprendizajes. Expliqué cómo algunas prácticas en la agricultura afectan a los seres que viven en la superficie o debajo del suelo. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿O qué necesito mejorar? ¡Felicitaciones por haber culminado tu actividad! ¡Muchísimas gracias! ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos!